próxima competencia de la tarde en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Los minutos en los cuales los chicos van a tener que estar buscando ese puntaje, buscando los 300 puntos de esta última competencia. Está para cualquiera, ¿por qué? Porque el equipo rojo tiene 100 puntos, el equipo amarillo 200 puntos, así que el que se lleve los 300 puntos se declara ganador del día. Al todo o nada, esta competencia, el último aliento, donde los equipos compiten en paralelo, en simultáneo, recorriendo cada parte del estudio y atravesando cada estructura. Ahora prácticamente todos entrando a la pileta y en este caso ya tenemos la primera campanada y una ventaja para la marea amarilla. 6 minutos 20 segundos, todavía hay mucho tiempo por delante, todavía hay una buena cantidad de tiempo para que los chicos sigan afianzándose y sigan buscando su ventaja. El equipo amarillo con 3 gladiadoras comandando a esa línea y con un capitán al último. 6 minutos. Está teniendo ventaja, está aventajándose sobre el equipo rojo. Impresionante lo que estamos viendo en esta competencia que es la que define todo. Y yo creo también, Muñe, que aumenta la expectativa por parte de los fanáticos del amarillo y del rojo para saber cuál equipo se llevará la victoria del día. Mucho apoyo que va llegando. Mariana que dice, vamos rojo, dale amarillo, dice Lean también por ahí. Vamos Mili, también una cuenta de fans de Mili. Una seguidora también que dice que Araceli debía haber ido primera. Bueno, ok, es la percepción. Más rápida Mili, por favor, le van pidiendo. ¿Por qué no fue Gaby? Mandaron a las más rápidas del rojo, dice también aquí otra seguidora. Bueno, mucha ansiedad se puede percibir verdaderamente. Magno, te amo desde Argentina, dice Ruti, por ejemplo, que está pues, también allí opinando y dejando su apoyo. ¿Qué le está pasando a Mili? Dice Alba, yo quiero que gane el amarillo, dice por aquí otro comentario. Chore, dale una rojo, dice Olietti, campanada y capitán Elvio. Y sigue el amarillo con distancia, con una ventaja que la va a querer sostener. Hasta aquí, muy buen trabajo el de Eve, Cami, Meli, Elvio para la marea amarilla. Sin embargo, todavía queda mucho tiempo. Ni aún hemos alcanzado la mitad de la competencia. Así que tanto el amarillo como el rojo tienen la responsabilidad de no aflojar, de darlo todo, de hacer nombre a esta batalla de los dioses. Vamos a seguir leyendo comentarios en un rato más. Ahora vamos a marcar el tiempo. 4 minutos 27 segundos. Y esto es Calle 7, la batalla de los dioses. La distancia de ventaja la sigue teniendo el equipo amarillo. Ya estamos viendo a un Elvio casi saliendo de esa ratonera para ingresar a la pile. Es corta la distancia entre un equipo y otro, pero definitiva al final cuando escuchamos ese campanazo que hace que se sume un punto más a su marcador. Y estoy viendo cómo en el equipo amarillo Isaac, Ricky, también Gloria, son gladiadores que prácticamente están apoyando en todo momento y alentando a su equipo para que sigan cuidando la ventaja. Pero cuidado, cae un equipo rojo que de a poco se viene acercando al equipo rival y quieren hacer que la diferencia sea cada vez menor. Hay todavía una ventaja por parte del equipo amarillo y hasta el momento en lo que va de nuestro marcador tenemos 4 campanadas tanto para la marea amarilla como también para la furia roja. Ay Dani, este es el momento en el cual las cosas se pone bastante pareja para el equipo amarillo y el equipo rojo. Ya la distancia no está tan pronunciada, es muy corta la distancia entre un equipo y otro, tanto así que hasta se podría decir que hay un choque de potencias. Logra Atos dar esa campanada y ahora la salida de la pile sí que fue algo que costó un poquitito para las chicas del equipo rojo, que se acercan cada vez más al equipo amarillo. A medida que se van moscando, los gladiadores también van teniendo mayor peso para poder movilizarse en todo lo que es el circuito de esta competencia. El último aliento, competencia que define y nos va a permitir conocer al equipo ganador y por ende también vamos a conocer a la cuarta gladiadora que va a ser nominada. 200 puntos tiene el equipo amarillo, 100 puntos tiene la furia. 100 puntos, 200 puntos y esta última competencia, Dani Fanaticada, vale 300 puntos. Obvio que el equipo rojo quiere esos 300 puntos, quiere seguir con su racha de victoria, pero el equipo amarillo no se la va a dejar tan fácil. Fue un día, una jornada en la cual recibieron muchos cuestionamientos, muchas preguntas. Patilú estuvo bastante picante en el streaming, así que obvio que el equipo amarillo, no solamente por ellos, sino que por la fanaticada, va a querer dar un punto.
uno más. Va a querer dar una victoria a su equipo. Bueno, la retención para el amarillo ahora, porque Elvio se lanza a la piscina, se tira. Debe introducirse como todos los gladiadores y gladiadoras lo hacen. Sin embargo, así también Elvio está haciendo un muy buen trabajo como capitán, impulsando a las gladiadoras, tanto Elvio como Atos. Es muy clave el trabajo que tienen allí como último lugar. Ahora sí, Elvio se sienta en la piscina para entrar. Sin embargo, Atos es el que se lanza en la piscina. Veremos qué ocurre, qué acontece. El rojo pasa al frente a falta de 1:35. Impresionante lo que está pasando, la diferencia, la ventajita que está consiguiendo el equipo rojo. Lo dije en diminutivo porque es mínima esa ventaja, pero importante si es que la saben cuidar. Ay, ay, ay. A Eve estirarle a su equipo. Y ¡qué momento! Eve al parecer está teniendo una velocidad, está teniendo la rapidez, pero el equipo no le está sabiendo acompañar. ¡Qué nervios! Increíble lo que estamos viviendo. En esta definición aumenta la desesperación, también me imagino, por parte de los fanáticos del amarillo, que durante toda esta tercera y última competencia estuvieron arriba, pero no. Ahora, último minuto. Cosa, qué manera de sorprendernos el equipo rojo. Gracias, le quiero por darnos tan buenas competencias. La gente en casa, la fanaticada, ya se levantó del sofá. Están desesperados también. 30 segundos. Viendo todo lo que va a pasar, Eve nuevamente tratando de estirarle a todo su equipo. Tenemos 8 campanadas, tanto para el equipo rojo como para la Furia Roja. 20 segundos. Y esto se define en cuestión de segundos. Nos preparamos para la cuenta regresiva. Cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! ¡Eso! Entre 5 y 6 minutos de desventaja aproximadamente tuvo el equipo rojo. Creo que 5 minutos y alguito, casi 6 minutos de desventaja.